Eres azúcar y amargo, delirio y pecado. Tú solo quiero que tú ganes porque eres. Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, chicos. ¡Ay! Yo soy una mujer que ya está consagrada. Bien, chicos, hoy les traigo la última predicción antes de la preliminar del Miss Grande. Chicos, ya se está terminando esto, gracias al cielo. Aunque la producción me pida quedarme, no me pienso quedar. ¡Qué suerte! Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sepan a suscribirle para darle a la campanita. Y bueno, chicos, vamos a arrancar rápidamente con esto. Eso se hace. No, no se hace. Porque hay cosas que se han movido, chicos. ¿Se puede saber qué carajo estás haciendo? Hay cosas que se han movido con los diferentes eventos y situaciones y resultados que uno va viendo, ¿sí? Que este viejo mamarracho les está empezando a prestar atención a ciertas chicas. Tres talles distintos, miren. Otras ni figuran. Otras ni figuran porque está bien que no figuren. ¿Me seguís ofendiendo? Yo también te quiero, amor. Otras no figuran injustamente. Y otras avanzaron y están empezando a evolucionar como deberían haber evolucionado desde que llegaron. Me siento completamente santificada. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué está pasando, ¿sí? Vamos a la plaquita. Atención, presten atención, ¿eh? Con un estallido social. Y en el puesto número 20, chicos. En el puesto número 20 de mi última predicción antes de la preliminar del Miss Grande, se la voy a dar a la chica de el Reino Unido. Es una violación. La chica del Reino Unido hizo una buena entrevista, la chica del Reino Unido. A mí lo único que no me gusta de la chica del Reino Unido es que tiene la cara deforme. Después está todo bien, ¿sí? Pero que tengas un ojo más grande que el otro, pasa pocas veces que una Miss gane con un ojo más grande que el otro. ¡No! ¡No! Pero bueno, ella está bien, no está mal. El traje típico me gustó. Ella se desenvuelve bien. Es perra, tiene buen cuerpo la chica. Lo único, la carita. Vos tenés una cara de baqueteada, mamita. En esa cara hay una ruta. Y no tiene cuello, pero bueno. El resto bien, ¿sí? Yo la veo como avanzando la chica del Reino Unido por Europa. Creo que Europa va a tener una buena presentación este año. Lo que pasa, Babi, es que yo tengo un estilo absolutamente europeo. Y bueno, vamos a ir directamente al puesto número 19, chicos. El puesto número 19 se lo voy a dar a la chica de Japón. ¡Inocente palo! ¿Qué me pasa acá con Japón? Hay una foto de ella sola en el Instagram del Miss Grande, vestida de Sailor Moon. La piba tiene mucha onda, la entrevista fue genial. Lo dejo con mi abogado, no hablo más, chao, gracias. Fue lo más gracioso de todo lo que vimos, lo de los juguetes sexuales de Japón. Japón, chicos, esto es genial. La chica de Japón, yo viendo el escracho, ¿no? Y de repente ella dice, bueno, no, yo me dedico y hago juguetes sexuales. And now I'm making a sex toy. Ustedes son swinger, mami. Sí, I'm making it for women. So. Y te quedaste calentita porque Alcides no pudo. Can send your guy. ¡Están locos! Ustedes son más degenerados. Maravilloso lo de Japón, creo que si es por onda o por algo de chemistry que puede llegar a tener la piba, a mí me copa, conecta lindo la chica de Japón, me da simpática, me da copada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Japón, chicos. Puesto número 18 se lo voy a dar a la chica de República Dominicana. What? 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 La chica de República Dominicana. ¡Ah! ¡El zapato! Yo siento particularmente que está bajando su energía de una forma que no está bien. O sea, ella está, tiene un cuerpazo, es un mujerón. Yo estoy enamorado de esta mujer. Ya vimos lo que pasó durante la primera semana. ¡Ah! ¡El zapato! Vimos todo lo que sucedió, todo lo que la obligaron a pedir disculpas. Se cayó la del taco, ¿dónde está la del taco? Me lastimas. La pasó para el orto, tipo, pero como que su energía en vez de repuntar es como que se fue hacia abajo, me fue medio a pique. No veo que repunte, no sé qué está pasando. Se me apagó un poco República Dominicana, igual es preciosa. ¡Ah! Esta mujer.
Esta mujer es hermosísima y tiene mucha onda y es hermosa, pero está apagada en los eventos, no sé qué está pasando. Bueno, eso ocurre desde que yo consumo las gotas de Johnson & Howard. Después, chicos, puesto número 17 se lo voy a dar a la chica de la India. En la entrevista me llamó muchísimo la atención en grupo la chica de la India. Yo como que me la quedaba mirando, me pareció muy sofisticada. Muy sofisticada. Esto es bien nacer. Linda chica. El traje nacional de la India me gustó. Me gustó, sí, estuvo bueno el traje nacional ahí con todos los globos aerostáticos con riesgo de que se caiga un poco de querosén y mate gente. Pero bueno, ella estaba bien. A mí me parece como que puede llegar a entrar la chica de la India, una de las seleccionadas por el tailandés este al cuarto oscuro. Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. Una de las seleccionadas al cuarto oscuro. Así que bueno, la veo avanzando la de la India, chicos, lamentablemente. Después, chicos, la chica de Nigeria. Esa negra igual es terrible, esa negra le quiere dar a todos. La chica de Nigeria, a mí me parece perrísima la chica de Nigeria. Creo que la chica de Nigeria enterró a la de Angola. Creo que la chica de Nigeria es un mujerón. Me pasa que hay tanta presencia de mujeres hermosas este año en el Miss Grande. Esto hay que reconocerlo. Tanto asiáticas bellísimas, europeas perras y bellísimas. Latinoamérica siempre increíblemente bien. O sea, eso no tenemos nada que decir. Pero no pueden entrar todas y es difícil, ¿sí? África, para mí, lo potable que hay de África es la chica de Nigeria. Preciosa la mujer de Nigeria, elegante, fina, me encanta. Chicos. Público, jurado, chicos. Después sigue para mí la chica de Philippines. En este top 20 la pongo acá la chica de Philippines porque para mí Philippines también, o sea, es bella, es estilizada, tiene un cuerpazo, es linda, conecta lindo, pero apagada. No puede ser. Me encanta. La noté como nula, como una cosa chata, no sé si es muy chiquita, no sé si hay algo ahí que no sé qué pasa, pero yo pensé que Philippines iba a llegar perra. Vamos a ver qué pasa en la preliminar, vamos a ver qué trapo les meten. Esto puede cambiar absolutamente todo. Porque bueno, eso ya es una anarquía total, ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Después de la preliminar. Después, chicos, la chica de Tailandia. Yo no me gustaría en la vida que avance esta mujer más que esto, porque es fea, chicos. El puto más malo, más cocainómano, más siniestro. O sea, hay que reconocerlo. Tiene un labio de churrasco, tiene los ojos medio desviados, es medio virola. Está medio ciega, no me gusta ella, no sé. El traje típico estuvo increíble, la mina tiene una presencia escénica absoluta. Tiene un buen cuerpo, sí, qué sé yo. Pero no puede ganar una mujer con estos rasgos y estas facciones tan... ¡No te pongas nerviosa, María! Gracias. Desgraciadas en mis grandes, ¿sí? O sea, tipo, yo no lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La gente la quiere, vieron que tipo el concurso lo garpa Thailand. Así que es probable incluso que Thailand avance. Vamos a ver qué pasa. Después, chicos, la chica de Venezuela. Yo la tenía en un puesto mucho más atrás a la chica de Venezuela. ¿Pero qué me pasa? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. Si hablamos de onda, la chica de Venezuela la tiene entera. O sea, muy copada la chica de Venezuela, muy divertida la chica de Venezuela. Yo pensé que estaba, al principio cuando la vi, cuando llegó, la pensé que era muy acartonada. Me equivoqué, la verdad que la piba es muy simpática, muy copada, me gusta. Me gustó lo que hizo en el traje típico, tiene un buen movimiento escénico, tiene una buena pisada en el escenario, no se achicó en el escenario, que eso es un montón y por eso avanza. Me sigue dando como que tiene la carita cuadrada, que le falta cuello y que tiene pocos hombros. No sé qué está pasando, pero bueno. Que se deje de trepar la hiedra esta, que no tiene cuello. La chica avanza, que tiene presencia y uno cuando está en el escenario la ve, eso es importante, chicos. Es lo que hay que empezar a ver, porque el escenario a veces las morfa. Las morfa. ¿Usted qué cree? ¿Qué ¿Que sea? ¿Me va a comer como loco? Después, chicos, la chica de Bonaire. ¡Contame qué es eso! La chica de Bonaire a mí particularmente me fascina. Me encanta la chica de Bonaire. Seguimos sin saber dónde está. ¿Salimos del país? Me parece un minón, me parece accesible, me parece que estuvo durante la competencia prolija, constante. Me gusta Bonaire,
me da onda, me da fresca, que en este concurso es un montón. Me encanta estar acá. Cada vez que me invitan vengo feliz. Así que Bonaire me gustó. El traje típico también me pareció súper lindo lo que hizo con el cisne. Me pareció como que lo arreglaron bien. Me gustó, chicos. Bonaire para mí es una candidata que puede entrar fácilmente al top 20. Por último, en el top 20, me voy a poner a la chica de Puerto Rico. También la tenía muy atrás yo, la chica de Puerto Rico. Pero cuando no le vemos la colita gelatinosa, ella es un minón. Si no sufrimos una alucinación colectiva, que puede ser producto de nuestro deseo, a mí me pasó. Sí, es preciosa esta mujer. Tiene una personalidad, avasalla, llama la atención. Me encanta a mí esta mujer, hizo un muy buen trabajo durante la competencia. Para mí la chica en la entrevista estuvo bárbara, súper fina, vestida, es hermosa, ¿sí? Por ende, creo que si no nos llevamos solamente por el traje de baño, la chica es preciosa. Alucinante, realmente espectacular. Sí, es preciosa y merece estar ahí, porque la verdad que del resto está todo bien. Chicos, vamos a ir a los últimos puestos, que son los top 10. ¿Sí? En el top 10 yo pongo... Mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros. A la chica de Guatemala. A mí me parece que la chica de Guatemala es divina y que mostró una diversidad y una súper multifacética. Y si la empresa y la compañía, porque esto es un negocio, ¿sí? Por supuesto, tarada. Está buscando que las mujeres sean multifacéticas, que las maquillen de diferentes formas, que tengan el pelo diferente y que siempre luzcan bien. Me parece que esta chica tiene un porte y una presencia increíble. Me parece que va muy bien la chica de Guatemala. Me gusta mucho la chica de Guatemala. La verdad que la mantengo en mi top 10 porque le tengo fe a la chica de Guatemala. Puesto número 9, chicos, se lo doy a la chica de Holanda. Porque también noto como que en los últimos días la chica de Holanda como que no está figurando demasiado. Sí. Y el estilo europeo es como que el argentino no está muy acostumbrado. ¿Sí? Pisando fuerte por Europa, yo tengo a otra que me parece mucho más perra que esta, que me da más modelo, tal vez, sea lo que hablábamos con Miso. ¿Quiénes son? Da más modelo, ¿sí? Es preciosa, es un minón, altísima, un mujerón, monumento, pero ahí. Es una broma pesada, ¿verdad? La chica de Costa Rica. A mí me fascina esta Pocahontas, me parece un mujerón. Todas las que están acá para mí me parece que tienen algo para llevarse la corona. O sea, porque es lo que les dije antes. Difícil está este año. Esto es mucho para mí. La chica de Costa Rica lo hizo hermoso. La chica de Costa Rica me da bien nacer. Mirá lo que es el garbo. Esta mujer me da bien nacer. Me da que huele rico. Me da que huele rico la chica de Costa Rica, chicos. Porque después hay olor a spray. Me muero. Hay olor a pedo. Protagonistas son cuentas, creo, nada más, ¿no? Hay olor a rancio. Que tienen olor a desinfectante. A veces, uno ve como hay olor a chivo, hay olor a transpiración. Los jacuzzi con olor a pendorchas. Hay olor a cuca. Bueno, esta me da fina, me da limpia, me da divina. Después, chicos. ¿Por qué te reís vos, pelotuda? En el, la chica de Vietnam. Ustedes saben que esto va a pasar. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Ustedes saben que esto va a pasar. ¿Sí? O sea, no me pregunten si quiero o no quiero a esta mujer. Para mí está bien, no está mal, no es para estar acá en este top 10, pero incluso es probable que llegue un top 5. ¡Por el aire vas a volar de la patada en el culo que me voy a dar! No voy a decir más nada, Vietnam es sede, es una piba bastante potable, así que va a avanzar. Yo lo siento, le va a sacar un puesto a alguna latina seguro, pero bueno, va a avanzar. Es una mucama, pero es como un ser humano también. Igual no es que no se lo merezca, pero yo siempre voy a apostar por las nuestras. Sí, porque estoy tratando de ser objetivo igual. Tengo las bolas lacias. Después, chicos, última, el top 10, se lo voy a dar a la chica de la República Checa. Cada salida de la República Checa, se me estremece el ano. Soy fan de la próstata. Cada vez que sale la República Checa, a mí se me estremece la membrana anal. No, mi amor, tenemos sexo intelectual. Yo tipo digo, ay,
Tipo, no tendrá el mejor cuerpo, le faltan 20 kilos de grasa, le faltan, no sé, carne, le falta comer hace siglos. Pero bueno, más allá de eso, ella sale y vos la ves. Un brindis. Bueno, se retiran, gracias. Decís, ay, que no es lo que me pasa a veces con Holanda, a mí personalmente. Yo, para mí, la República Checa es un minón. Sí, la República Checa tiene una personalidad arrolladora. ¿Te comiste el choto de Rubén Rada? Top 5. Puesto número 5, chicos, se lo voy a dar a la chica de Myanmar. Miramar. Para mí, Miramar va a ser una de las candidatas que fue evolucionando desde que llegó, que nadie tenía, y subió. Y me encanta porque la verdad que me cae muy bien la chica de Miramar. Al lado mío no existe, pero es divina. O sea, no me pregunten porque me cae muy bien la chica de Miramar. Me parece que hizo un trabajo hermoso en estas semanas. Me parece que la chica se llevó muy bien con sus compañeras. Las mismas compañeras hablan bárbaro de la chica de Miramar. Es íntima amiga mía, de sangre y leche, como lo dice ella. Hay que prestar atención a eso porque que tus compañeras en el medio de una competencia digan que quieren que ganes vos, es muchísimo. Y estamos en contacto como siempre. Un placer para todos. Besitos. Sí, es muchísimo. Después, chicos, top 4 se lo voy a dar a la chica de Estados Unidos. Bueno, ahora te voy a pegar un tiro. Divina la chica de Estados Unidos. Me da divina, fresca, me da simpática, me da accesible, me da tumbao, me da modelo, me da perra, me da miss. World peace. Me da todo lo que tal vez como organización uno quiera. Me da espléndida, me da como que con cualquier look ella está hermosamente bella. ¿Qué va a ser? También la envidia es muy fuerte. Lo bueno es que yo sé lo que soy, cómo soy y lo que quiero de mi vida. Pero, no sé, para mí las tres que siguen están ahí. Para mí estas están ahí, ¿sí? Para mí desde Estados Unidos para arriba la corona está ahí. Para mí está ahí. O sea, si cae en otro lado, bueno, lo vamos a analizar. Tengo frío y miedo. Veremos qué pasa después de la preliminar. Top 3 para mí es la chica de Colombia. A mí me parece que vos te dedicas al alcohol. Yo amo a la chica de Colombia. Para mí desde que llegó Colombia es favorita. Para mí desde que llegó Colombia yo tengo la esperanza de que sea la primer corona para Colombia. Te lo pido. La quieren allá. Súper divina la chica. Súper preparada, súper comprometida, una historia de vida, ¿sí? El traje típico, si bien a mí no me llamó la atención el traje, pero el mensaje era hermoso, ¿sí? Hermoso. Una piba sensible, la entrevista fue divina, la entrevista mostró todos los colores de la emoción. ¿Llorás? No. Jodiendo. Esta mujer es fabulosa. En el puesto 2, que es lo que a mí me está pasando, la pongo a Indonesia, porque Indonesia a mí me parece que es la asiática del año. ¿Quién te da por el permiso para sacar foto? Ganó Miss Rostro, Miss Gran Rostro, no sé qué mierda. Nada le gana. Sí, o sea, es un montón eso, porque, a ver, hay chicas hermosas este año. Cuerpazo la chica de Indonesia, cinturita la chica de Indonesia, tumbao la chica de Indonesia, latinoamericanizada la chica de Indonesia. ¡Oh, llegó Michael Jackson! Elegante la chica de Indonesia, todo lo que está bien. Pero lo que le falta a mí a la chica de Indonesia es ese sabor latino y tumbao y perrés y canchereada que tiene la chica de Perú. ¡Ay, gracias! ¡Salí, no me toques, que me llenas de sudor! Yo sigo poniendo a la Lu Fuster, chicos. Para mí la Lu Fuster, si no hay preliminar, la Lu Fuster para mí tendría que ser la Miss Grand International y la segunda corona para Perú. Vamos a ver qué pasa en la preliminar. ¿Qué expectativas tenés? Ninguna. Sí, vamos a ver qué pasa en la preliminar porque ahí se juega el todo por el todo. Es un combo. Hay infidelidad, lesbianismo, prostitución. Para mí este es mi top 20, chicos. Una cosa horrible. Hay que ver cómo se lucen estas mujeres, hay que ver qué pasa en el escenario, hay que ver si no las morfa el escenario, si no se morfan entre ellas, si no se pierden. Hay que empezar a ver todo, cómo funcionan ahí, con las luces, con las pantallas, con el anfiteatro. Ya eso no es un club, una pileta asesina, un azulejo asesino. Se escucha el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. ¡Ah! ¡El zapato! Un shopping, ahí están, en el lugar donde van a verte 10.000 personas. Y eso o te achica o te empuja. Entonces, hay que ver qué pasa, chicos. Hay que ver qué pasa,
Pero bueno, chicos, este es mi top 20. Rajá porque te pongo una zapatería en el orto. ¿Saben lo que tienen que hacer? Dar like primero. Dar like, dar like. Y después. Por favor. Rajá de acá. Pará, me pongo una zapatería en el orto. Se suscriben, le dan a la campanita. ¡Tiene que tener! ¡Ay, chicos, me muero! ¡Me muero, estamos ya a nada! Y mi próxima reacción va a ser de la preliminar, chicos. Y ahí, ay, Dios, tengo un miedo. ¡Tengo mucho miedo!